Hello, hello, welcome. Hello, everybody. Hi, Iris. Good evening, teacher. Welcome. Hi, teacher. Welcome. Hello, hello, Chamba. Nice to see you again. Hey, Janice, how are you? Fine. Nice to see you. Ready for the class? Are you ready? Yes. Yes. Lista, lista. Okay, very good. Nice. So today we're going to start with some information about the use of information question, right? Hey, Alejandra, hello. Welcome. Welcome to the class. Thank you. Okay. Let me see. Okay. Let's start. Let me share some information here. Here. Okay, give me a second. I'm going to do something here. Just give me a second. Sorry. Okay. I will show you one. Some information here. Here. Okay, here we are, right? Now, let's work with information question. Let me see. Okay. A little bit bigger. Vamos a agrandarlo un poquito. Here we are, right? Now, look at this. To introduce the class, we're going to compare the information questions with this, the yes, no question, right? Remember the difference is the answer, right? In the yes, no question, we have yes or no for the answer, right? In the information question, we have some specific information, right? Good evening, teacher. Hey, hello, hello, Brandon. Welcome, welcome. Disculpe por entrar ahorita, que acabo de llegar a la empresa, teacher. Está lloviendo aquí. No problem, no problem. I entered a little bit late too, right? También yo entré un poquito tarde, así que no me preocupe. Aquí estamos. Ya vamos a pasar el listado. No me preocupe, Brandon. Okay, look. Listen to the audience. Listen to page 39, exercise 7, grammar focus. Simple present questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? At 8 o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Okay, that's it, right? Again, notice the answer. Do you get up early? No, I get up late. Or I can say, yes, I get up early. Two options, right? Yes or no. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Oh, maybe, yes, he does, right?
we can have some options, yes or no. Do they take the bus to class? No, they take the subway. But normally we answer like this, right? Look, with short answers, short answers. Do you get up early? Yes, I do. No, I don't. Does he eat lunch at noon? Yes, he does. No, he doesn't. Lunch at noon. Almuerzo al mediodía, right? Do they take the bus to class? Yes, they do, or no, they don't. Okay? So, let's practice if you want, right? We can practice these questions. I'm going to change them to adapt the questions to the class, right? Let's start with Janice. Janice, do you get up early? You can say, yes, I do, or no, I don't. Yes, I do, no, I don't, right? Do you get up early? No, I don't. No, I don't, okay. Se despierta tarde, Janice, okay. Nice. Qué galán, okay. Carmen, welcome. Nice. Good, the same question, it is, do you get up early? Se levanta temprano. Do you get up early? Yes, I do, or no, I don't. Iris? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. No, you don't. No se levanta temprano. Se levanta tarde. Qué chivo, qué galán. Okay. Nice. Let me see, Brandon. Brandon, do you get up early? Yes, I do. Yes. Yes, I do, no, I don't. Yes, I do, teacher. Yes, I do, you see? Okay. Pájaros mañaneros, nice. Now, let's go to the next question, right? Do you eat lunch at noon? Almuerzan al mediodía, right? Romeo, welcome, Romeo. Hey, Romeo. Oh, do you eat lunch at noon? Do you eat lunch at noon? Yes, I do, or no, I don't, Romeo? Yes, I do. Okay, nice. Rodrigo, do you eat lunch at noon? Yes, I do. Nice. Sara, do you eat lunch at noon? Yes, I do. Nice, okay. Now we'll change this. Vamos a transformar esto también para que me entiendan el uso de las preguntas de sí y no, right? Mario, do you take the bus to work? No, I don't. No, you don't. Okay. Iris, do you take... No, enciéndame el micrófono, Iris. Ahí me lo apagó. Hey, okay, good. Do you take the bus to work? Do you take the bus to the alcaldía? Yes, I do. No, I don't. No. No, I don't. Okay, good. You see, right? My car. Thank you. You take the car. You take the limousine. Nice. Right? Okay, good. No, creo que Iris se va caminando, ¿verdad, Iris? No. Por día y por día. Cuando no te van de caminar, me voy en la moto o me voy en carro. Boom, boom, the motorcycle. Okay, nice. Good. Now, look at the difference, right? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Oh, yes, he does. No, he doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, they do. No, they don't. Etcétera, etcétera. Este tema ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Las preguntas de sí y no en el presente simple. ¿Ok? Ahora comparémoslo con estas preguntas. What time do you get up? In my case, I get up at 5 o'clock. Me, the teacher. 5 o'clock. Kikiriki! And then the teacher. 5 o'clock in the morning, right? Pájaro mañanero también. Okay. So, I will make questions to you. Ahora les toca a ustedes responder. Solo voy a pasar la asistencia, okay? Alejandra. Present, teacher. Thank you. Adriana.
Adriana Rivas Escobar. Okay. Brandon. Present, teacher. Okay, give me a second. Tengo un mensajito por aquí. Dimas, hey, hello, Dimas, welcome. Welcome to the party. I mean, welcome to the class. Thank you, teacher. Yes, Chamba. Good evening. Good evening. Chamba. Present, teacher. Sorry, okay. I'm driving. No, no, no problem. No problem. Carmen. Present, teacher. Okay. Edwin. Edwin. Mr. Mineros Mejia. No, okay, good. It is. Present, teacher. Thank you, Jenis. Present, teacher. Dimas. Present, teacher. Jose Mario. No, definitivamente Jose Mario no es un pájaro mañanero, ya lo vamos a regañar. Son bromas. Juan. Present, teacher. Thank you, Mario. Present, teacher. Marlene. Marlene? Okay. Milton? Present. Okay, thank you. Rodrigo? Present. Thank you. Romeo? Present. Good. Qué bueno que esté ahora con nosotros. Sara? Present. Good. Esmeralda? Esmeralda? Señorita Rodríguez? No, okay, good. Marcela? Uy, tenemos varios ausentes. Vamos a ver. Beatriz Adriana? Edwin? José Mario? Marlene? Esmeralda? Marcela? Okay, good. Esperemos que se incorpore luego. Good. What time do you get up? The teacher, I get up at 5 o'clock. And you, Alejandra, what time do you get up? I get up. I get up. ¿Sí, me, yo me levanto, yo me levanto. I get up. Okay. Me levanto. I get up at 5 o'clock. 5 o'clock, nice. En la misma hora, ¿verdad? Yeah. Okay. Good. Brandon? What time do you get up, Brandon? At Karat, it's the 14. 4. 30. 4:30. 4:30. Okay. Brandon gets up at 4:30. Okay, no ganó. Sí, sí que madruga, ¿verdad, Brandon? Yes. Sí, lo que pasa es que por el tráfico del Paso del Jaguar. Ah, bueno. Cuesta pasar. Y cuando pasa ahí, usted pasa saludando a todos, ¿verdad? En el Paso del Jaguar. Dice, how are you? Temprano, teacher. Okay, thank you, Brandon. Now, let me see. Chamba, please. What time do you get up, Chamba? I get up at 6:30. Sorry? I get up at 6:30. 6:30. Okay. Yes. Good. 6:30. Nice. Nice. That's okay. No problem. Right. Good. Now, what time do you have dinner? Look, what time do you have dinner? I have dinner at 7 o'clock. Me, the teacher. 7 p.m. I have dinner. 7 p.m. Me, the teacher. Right. What about you, Carmen? What time do you have dinner? Cena. I have dinner. It's 7. At 7. Oh, good. Mm-hmm. 7, nice. Good. Okay, Marcela, welcome. That's okay, don't worry. Ya le noté la asistencia, Marcelo. Tranquila ahí. Termine de llegar tranquilamente, no se preocupe. No me voy a tropezar por ahí. Tranquila. Yes, okay. So, Carmen has dinner at 7 p.m., right? Now, Iris, please. What time do you have dinner?
tiempo, teacher. What time do you have dinner? It is? Dinner, ¿qué tiempo es, teacher? No me escucha. Ajá, Iris. What time? No me escucha. ¿A qué hora cena? Ah. No le escuchamos, Iris. Iris, revise el micrófono. No hay problema, aquí le vamos a dar tiempo. Tranquilita. Ok, good. Now, Jenis. What time do you have dinner, Jenis? It's 7 o'clock. 7 o'clock, good, nice. Creo que a la misma hora estamos cenando todos, ¿verdad? Antes de la clase. Ok, nice. Ok, nice. But now I need you compare the teacher, yes, no question. I'm sorry? Teacher. Uh-huh, tell me. Will you say around 7 p.m.? Yes, perfect. I have been around 7 p.m. That's correct. Okay. Thank you. Good. Esmeralda, welcome, Esmeralda. Welcome, Edwin. Ya les tomé la asistencia. Solo me falta Adriana, José Mario y Marlin. Ojalá no les afecte la lluvia, porque ahorita está lloviendo por acá también. ¿Sí? Oh, José Mario, hello. Ay, José Mario. Good, that's it, right? Antes que se me olvide, vamos a agendar la reunión de después de la clase. Juan, ¿puede quedarse conmigo después de la clase, 10 minutos? Yes, teacher, yes. Okidoki, ya lo notamos aquí. Ya no se me escapa. Ok, good. Let's continue, right? Solo me faltaría entonces de asistencia. Marlin, ¿ya se presentó Marlin? No, bueno, vamos que se comporte. Ok, let's continue, right? So, again, I will tell you the difference between yes, no question and information question. Vamos a ver la diferencia entre ambos tipos de preguntas. Aquí solo respondo con sí y no, y aquí respondo con una información específica. ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿De quién? ¿A quién? ¿De qué manera? Etcétera, etcétera. Right? Repito, cuando digo yo, what time do you get up? Yes, I do. Yes, I... No, right? No. Is I get up at 7. I get up. Y damos la información específica, ¿ok? Vean la estructura también. Comenzamos con el auxiliar aquí, el sujeto y el verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto. Pero las preguntas de información no. Tienen aquí una pregunta con WH. Miren. What? De ahí tenemos el auxiliar, do y does. El sujeto y el verbo. Dijimos que tenía 4 partes, ¿se acuerdan? Ayer. 1, 2, 3, 4. 4 partes, ¿sí? Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si me permiten. Aquí estamos. Ok. Do you get up early on Wednesdays? On weekdays? Ok, entonces aquí me van a poner o do o does. Y vamos a ir comparando las preguntas. ¿Cuáles son de sí y no? ¿Y cuáles son de información? ¿Ok? Comenzamos. Nos quedamos con Jenny, ¿verdad? Dimas, please. Question number 2, Dimas. Question number 2. Quiero hacerlo un poquito más grande para aquí. Creo que por ahí. Ok, Dimas. Question number 2. Aquí creo que puedo escribir. Déjenme ver. Permítame, Dimas. Voy a escribir, sí. Do or does, ¿verdad? Ok, Dimas. Sería do. Permítame un segundito. Do or does, Dimas. Do. Do. What time do you go home? On Fridays.
Correctoso. Very good. Nice. Okay. Now, next one. No. Ah, gracias. Quiero darle gracias por el sticker que me mandaron, ¿verdad? Excelentoso. Ya lo guardé Bienísimo. En mi archivo. Está bueno ese sticker. Sí, está bueno el sticker. Creo que ustedes lo crearon. Quiero ver quién me lo mandó. Dimas, no, ¿quién me lo mandó? Vamos a ver. Ya lo guardamos. Voy a aprovechar para ver si hay algún mensaje del grupo. Permítame, aquí está. Vamos a ver. Bueno, ya está con nosotros Chamba, la reunión, Adriana. Sol. No me abre la reunión, dice Adriana. Bueno. Voy a mandarle un mensaje a Adriana, ¿verdad? Sí, porque no he logrado entrar. Ok. Y luego vamos a ver quién me envió el mensaje. Aquí está. Este, RL. RL, ¿quién es? Rivera Lemus. Juan, no. Usted me mandó el mensaje de excelentoso, Juan. Sí, va. Ah, yes, teacher. Ya lo cachamos, mire. Es que aquí solo me sale RL. Ok, los apellidos. Va rápido, ¿verdad? Excelentoso. Ok, muy bien. Sigamos entonces. Thank you. So, después te dimos José Mario, please. José Mario. Do or does, José Mario? In this case is your father. Your father is a he, right? Do it's, or it's does? Does. Does your father work on weekends? Yes. Does your father work on weekends? Yes. Nice. José Mario. Juan, please. Number four, please. Do or does? Sería do. Do. Vamos a ver. Your mother. What is your mother? Ah. Your mother is a she. She. So, is do or does, Juan? Sería does. Does. Mm-hmm. Correct. Next one. Permítame. Aquí estamos. Okay, good. Your parents is plural, right? Okay, Mario. Do your parents or does your parents, Mario? Does your parents. Mm-hmm. Sustituyamos your parents, ¿les parece? They. They. Ah, perdón. Do, entonces. Do. Do, entonces. Do your parents. Estoy molestando. Okay. Thank you, Mario. Do your okay. parents read in the evening? ¿Le gusta leer en la noche a tus papás? Siempre a los papás les gusta leer, ¿va? A mí me gusta leer. Okay. Good. And sigamos aquí. No hay que parar, sigamos. Okay. Marlin ya entró. Marlin. No, ¿verdad? Todavía no. Entonces, Nilton, please. Help me, Milton. When your parents do or does, Milton? When, that's wrong. When do. When do. Yeah. Excelentoso. Good. Next one. You, right? You. Do you or does you? Rodrigo? Do you? Do you. Do you check your email at night? Nice. And next one. What time do you or what time does you, Romeo? Does. What time does you?
No lo sé, Rick. Pensémoslo otra vez, Romeo. You. Do you. Ok, permítame un segundo. Voy a hacer un pequeño repaso para que no. Voy a abrirles un Word para usarlo como pizarra. Ah, pero, bueno, perdón, voy a terminar aquí. Mejor después les abro el Word. Después lo voy a revisar, permítanme. Ya me compliqué aquí. Bueno, después lo voy a revisar. Solo para repasar los auxiliares, nada más rapidito, ¿verdad? Ok, Romeo, now, Sara, please. When do you study? Do you study? Déjame un segundito que aquí ya me perdí. Ahí estamos. Tu mejor amigo. Ahí estamos. When do you study? Okay. Then, Esmeralda, please. Number 10, Esmeralda. Do or does? Sorry? Do sería does? Does, correct. Why does? Because your best friend is only one, right? Singular. Does. And let's go to the last one. Number 11, right? Marcela? ¿Ya estamos listos, Marcela? Hola, hola. Ya estamos listos. Yes? Ok. Yes. What time does your father or what time do your father? Do your father. Do your father. Ok. Sustitute your father. Sustituyamos your father. What time he. ¿Cuál usamos con he? Does. Does. Yes. Ya me olvidó la campanita. Ahí estamos. Hoy está bien preparada, Carmen. La felicito. Hoy sí, buen sonido, ¿verdad, Carmen? Yes. No me oye que grito mucho, porque a veces siento que grito demasiado. No, se oye perfecto. Se oye bien. Sí. Con la voz lo siento, porque mi voz es fea, pero el volumen estamos bien ahí. Ok, good. Let me see. Vamos a pedirle a Sara que nos ayude. Sara, usted me va a decir yes, no question, information question. Yes, no question, information question, ¿ok? Una por una, vamos a ir, Sara, ok. Number one. Yes, no question. Two. Information question. Three. Yes, no questions. Four. Yes, no questions. Five. Yes, no questions. Good. Que le ayude Jenny. Vamos, Jenny. Ayúdeme aquí. Ayúdemele a Sara. Number six. Information question o yes, no question? Six. Number six, yes. Information question. Good. Number seven. Yes. Yes, no question. Number eight. Yes. Information question. Nine. Yes, no question. When do you study? Yes, I do. No, right. Okay, number nine. Information or yes, no question. Information question. Good. Number 10. Yes. Yes, no question. And number 11. Information question. Good. So you have to think in the answer, right? Thank you. I mean, thank you, Janice. Thank you. And Sarah, thank you to you too. Okay. So you have to think in the answer. Tenemos que pensar en la respuesta. Si la respuesta es yes o no, entonces yes, no question. Si la respuesta es, digamos, me levanto a las 3, trabajo en una oficina, me llamo Javier, mi hermano, El Salvador, etcétera. Cualquier información que refiera a tiempo, lugar, persona, razón, manera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser una information question.
Y siempre va a comenzar con esta, miren, WH, WH. Siempre va a comenzar, ¿sí? Ok, y también otra característica es que tiene cuatro partes. Miren, when do your parents shop? WH word, auxiliary, subject and verb. Cuatro cosas, no se lo olvide. Hay una excepción por ahí que ya la vamos a ver, pero recuerden eso, ¿sí? Y voy a repasar el uso del auxiliar do and does, porque quiero que lo manejen así, miren, como el 1, 2, 3, como ABC. Como ABC, ¿verdad? Voy a apagar los micrófonos un ratito. Ayer se me olvidó apagar mi micrófono y también lo dejamos encendido, ¿va? Van a disculpar. Hoy sí, vamos a ver. Ok, do se usa para I, you, we, they, ¿ok? Esperen, lo vamos a poner así mejor. Primera persona, me parece. First person, vaya, first person, primera persona. Singular y plural. I and we. Segunda persona. Ya lo voy a engrandar para que lo vean, porque creo que está muy chiquito. Second person, you en plural. Tú, vos o usted, right? Y you en plural, ustedes. Y para tercera persona plural, they, ¿verdad? Ahí está. Agrandémoslo. Ahí está. Ok. Entonces vamos a usar el do para primera persona singular y primera persona plural. Y vamos a usar el do con segunda persona singular, tú, y segunda persona plural, ustedes. Y vamos a usar el do con tercera persona plural, ¿sí? El do. Ahí está. Entonces vamos a decir, do I study English? Do we study English? Do you study English? Do they study English? Usémoslo en una pregunta, en pregunta de información. Where do I study? Where do we study? Where do you study? Where do they study? Fíjense que en todo uso el do, ¿verdad? Entonces esto, por favorcito, así como el verbo to be, I am, you are, he is, she is, they are, we are, you are. El do y el does tienen que aprendérselo así, sí. ¿Ok? Esto tiene que ser instantáneo. Cuando les digo I do, we do, you do, they do, okay, inmediatamente. Y el does, vamos a hacer aquí el does. Perdón, ahí me salió otro color, ahorita lo corrijo. Ok, das. Acá. El das solo vamos a usar con. Permítame. Con tercera persona singular. ¿Cuáles son las tres personas singular? She, he, and it. ¿Sí? Ok, vamos a darle colorcito a esto. Ok, ahí estamos. Ok, entonces hacemos preguntas de sí y no. Does she study English? Yes, she does. Does he work in an office? Yes, he does. Does it bark? Yes, it does. Or does the dog bark?
Yes, it does, right? Otra cosa que nos confunde, por ejemplo, en el ejercicio que acabamos de ver, es que usamos your parents, por ejemplo, o my brothers, o my friends. Entonces, cuando esos, cuando vean ustedes un nombre en plural, ¿sí? Cuando vean un nombre en plural, ¿sí? Entonces, ahí van a usar el do, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta de sino. Do your brothers work in San Salvador? Entonces, brothers va con do. ¿Por qué? Porque brothers es they, es plural, ¿sí? O my parents, que es mi papá y mi mamá. Entonces, do they, do my parents, ¿sí? Es plural, entonces usamos do. O mis amigos, my friends, es plural. Entonces decimos, do they, do my friends go out? ¿Salen a mis amigos a pasear? ¿Ok? Pero si hablamos de alguien, por ejemplo, si decimos, the student solo es uno. Entonces decimos, does the student travel by bus? ¿El estudiante viaja por bus, por chuzo? ¿Ok? O decimos, María, por ejemplo. Does María study English? ¿Sí? Entonces, ¿por qué usamos does? Porque María solo es una. Porque Pedro, Juan, el estudiante, todos esos son singulares, ¿sí? Pero cuando vean un nombre que es plural, como ellos, cuando sea amigos, papás, vecinos, etcétera, etcétera, pues vamos a usar el do. José Mario, please. ¿Sabe que el uso del it a mí siempre me ha generado cierta confusión? No lo he estudiado lo suficiente, lo sé, pero sí me gustaría que... Ahorita se lo explico, no se preocupe. Aquí, sir, yes, sir. Estamos a la orden. Va, mire, el it se usa, para comenzar es singular, ¿verdad? O sea, usted no lo puede usar en cosas plurales, sino solo singular. ¿Ok? Comencemos por ahí. Entonces también va a usar el does. Cuando haga preguntas, el does. ¿Ok? Muy bien. Normalmente se usa para animales y cosas. Así de sencillo. Animales y cosas. Pero el problema, José Mario, es que como a veces nosotros tenemos mascotas, entonces a las mascotas, en lugar de decirle it, les decimos he, si es un perrito, ¿verdad? Por ejemplo. O she, si es una perrita. Usamos el he y el she cuando son mascotas, ¿sí? ¿Ok? Inclusive cuando son personajes en una película, por ejemplo, no sé, Bugs Bunny, por ejemplo. No decimos it, decimos he, porque es un conejo, ¿verdad? Entonces, en los personajes también usamos el he y el she, pero el it tiene que ser exclusivo para animales y para cosas, ¿sí? Ahora, para referirme a un lapicero, para referirme a un celular, ¿sí? Sí tengo que usar el it. No le puedo decir al celular he. No puedo decirle a una sacapunta, a una sharpener, she o he. No puedo decirle eso porque es un objeto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, a excepción de las mascotas, ¿verdad? O a excepción de algunos personajes de las películas que sean animales, ¿sí? A todos los animales les vamos a decir it cuando sea solo un animal, ¿sí? Y a todos los objetos, a todos, a la tierra, a la luna, a un banco, a una impresora, a una computadora, a un lapicero, un lápiz, todos los objetos que sean singular, le vamos a decir it. Y por último, si esto lo confunde un poco, cuando se refiere al clima o a situaciones abstractas, como tuve un problema o tengo un sentimiento, ¿sí? Entonces vamos a usar it también, it. Por ejemplo, no digo he is raining,
José Mario, digo, it is raining, está lloviendo. It is raining. Porque me refiero a una condición de clima, una situación abstracta. O cuando digo, por ejemplo, no sé, me refiero a un problema, por ejemplo, tengo un problema y el problema me estresa. It stresses me. It stresses me, right? El problema me estresa, entonces digo, it stresses me. ¿Sí? O si quiere hablar del amor, por ejemplo, ¿va? The love is nice. El amor es agradable. Entonces usted usa it. It is nice. ¿Ok? Resumen. El it lo vas a usar en animales y cosas y también en cosas abstractas. ¿Sí? ¿Queda un poquito claro, José Mario, o lo confundí más? Ok, ahí estamos. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, las oraciones impersonales, ¿sí? También se usa it. Por ejemplo, it hurt me. Esto me duele. Esto es algo que me duele. It hurt me. It works. Esto funciona. Esto funciona. It works. Es algo impersonal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entendido? No sé si a eso se refería, Adriana. Sí. Sí, sí, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Gracias por recordármelo, que cuando uno habla de cosas que no sean personales, también se usa el it. Como, eso, qué chivo eso. Decimos, no, hey, qué chivo. It is nice. It is nice. It is good. Usamos el it. ¿Ok? Good. Regresamos a la presentación, a la página que estamos compartiendo acá. Bueno, ya la borramos, pero aquí pues ya pueden ver la diferencia entre las preguntas de sí y no y las preguntas de información, ¿ok? Sigamos. Let's continue. Give me a second. Sorry, ya perdí la página. Aquí estamos. 54. Y ahora vamos a hacer un ejercicio extremo. Este ejercicio me parece súper extremo, pero es súper chido. Ya van a ver. Ok. Por aquí. Good. Yo les voy a ir haciendo la pregunta y ustedes le van a hacer esa misma pregunta y luego me van a responder a mí, ¿sí? Vaya, ¿cómo así? Supongamos, yo le pregunto a Dimas acerca de José Mario, por decir algo, ¿verdad? Entonces, le voy a decir, Dimas, solo un ejemplo para que vean. ¿Does José Mario have a job? Entonces va a venir Dimas y le va a preguntar a José Mario, ¿do you have a job? Entonces José Mario le va a decir, yes, I do, o no, I don't. Y va a venir Dimas con el chambre, perdón, con la información, y me va a decir a mí, teacher, yes, he does, o no, he doesn't. ¿Okay? Luego vamos a hacer otra pregunta de información aquí. Where do you work? Y le voy a decir a Adriana, por ejemplo, que le pregunte a Sara, que dónde trabaja. Va a venir Adriana y le va a preguntar a Sara y Sara le va a decir, I work in César Prosa, por ejemplo, no sé. Ah, no, en García Flamenco, creo que me dijo Adriana. Ok. Y ya va a venir Adriana con la información. Y me va a decir, she works in García Flamenco School, por decir algo, ¿sí? Y miren, en el menú les incluyo una pregunta con el verbo to be, ya que aquí es una sola salsa de pregunta y respuesta, ¿sí? Vale, vamos a ver si no funciona. Vamos a ver, porque este ejercicio es extremo. Este es de ubicarse. Nos quedamos con... ya pasó una ronda, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con Alejandra. Alejandra, please. Me le va a preguntar a Adriana. Alejandra, ¿ready? Ok. Alejandra, ¿does Adriana have a job? ¿Tiene ahí un trabajo? ¿Does Alejandra have a job? Ahora pregúntele, Adriana. Ok. ¿Do you have a job? Yes,
I do. Excellent. Yes, I do. Ajá, Alejandra. Okay. Teacher, she... Yes, yes. Yes, she do. Yes, she does. Yes, she does. Okay. Yes, she does. Thank you. Thank you very much. Okay. Brandon, me va a preguntar a Chamba, Brandon. Brandon, where does Chamba work? Where does Chamba work? Ajá. Ahora pregúntele usted a Chamba, vamos a ver. Where does Chamba work? No, wait. Usted está hablando ahorita con Chamba. Where is Chamba? ¿Cómo sería? ¿Cómo hace preguntas usando el you? You. Where todo. Nuevamente chivoleta. Tranquilo. Vaya. Hágale la pregunta así como está aquí, mire, Brandon. Where do you work, Chamba? I'm work in autopits. Teacher, I work porque estamos hablando de Chamba. He works in autopits. Nice. Thank you very much. Thank you, Brandon. Okay, Carmen, me le va a preguntar a Edwin, Carmen. What does Edwin do exactly? ¿Qué es lo que hace exactamente en su trabajo, Edwin? Yes, come on. What do you do exactly? Aquí me voy a describir qué hace usted en su trabajo, Edwin. Una de las tantas tareas que tiene en su trabajo. Si no, dígamela en español, no hay problema. Aquí la vamos a traducir. Yo soy pintor. Ahí está. Entonces, ahí está fácil. Paint, ¿va? Contéstele ahí a Carmen. Se apagó. I paint. Good. Ajá, Carmen. Teacher, he does paint. Does no. He. Recuérdese que en el afirmativo no se usa el auxiliar. He is paint. No, tampoco el verbo to be. Solo el verbo usen. He's paint. No. Ok. He paints. Yeah, very good. ya vieron que yo les dije que este ejercicio estaba bien retador, ¿verdad? Painter, yes. Adriana, painter. Edwin is a painter. So, a painter paints. Un pintor pinta, ¿verdad? He paints. Edwin paints. Good, thank you. Now, Iris, va a preguntármele a Janice. Is your job interesting? Así le voy a preguntar. Okay, now, Iris. Is Jenny's job interesting? Is Jenny's job interesting? Okay. Is your Jenny job interesting? Okay. Se lo voy a repetir, Iris. Oiga bien, pues. Is your job interesting? Is your job interesting? Vaya, ahora pregunto usted. Pero le tengo que decir el nombre de ella. Sí, Jenny. Usted le va a hacer la pregunta. Pero ¿cómo le voy a decir primero? Lea la pregunta así como está ahí. Pero dígale, okay. Jenny, porque para que se sepa que usted está hablando con ella. Is your job interesting, Jenny? I job interesting. Yes. Yes, vaya. I job. Wait, permítame un segundo, Jenny, permítame. Lo que quiero es que distingan cuando una pregunta es de sí y no y cuando una pregunta es de
de cómo se llama, de información, ¿sí? Entonces, Iri le está haciendo una pregunta de sí y no. Entonces usted tiene que decir yes, it is. Por cierto, el uso del it aquí, ya contestamos también a José Mario, otro ejemplo. Yes, it is o no it isn't. ¿Sí? Porque está hablando de un trabajo y el trabajo, el pronombre del trabajo es it. ¿Sí? Vaya, dígame si entiende, Jenny. No se preocupe, que lo vuelvo a explicar. ¿Sí entiende? Sí. Vaya, ok. Ahora sí, Iris, pregúntelo otra vez. ¿Is your job interesting, Jenny? Yes, it is interesting. Good. Yes, it is. Ajá, Iris, cuénteme el champ, perdón, cuénteme la información. ¿Cómo? Páseme la información. Yo le pregunté, ¿is Jenny's job interesting? Yo le pregunté si el trabajo de Jenny es interesante. Ahora usted me va a contestar. Yes, it is o no, it is not. Iris. Yes, it is. Yes, it is. O también podría contestar, yes, Jenny's job is interesting, ¿sí? Sí, el trabajo de Jenny es interesante, ¿ok? Good. Sigamos, vamos a ver, si no nos confundimos aquí. Dimas, please. Cabal, mire, Dimas, salió la predicción, usted le va a preguntar a José Mario. Ok. Dimas, what time, mire, aquí está la par, si no lo entiende, ¿eh? What time does José Mario, aquí digo, en lugar de he, vamos a usar a José Mario. What time does José Mario start work? What time does? Okay. Así tal cual ha dicho usted, ¿verdad? Sí, no, pero usted le va a hacer esta pregunta, ¿eh? What time do you? Mm-hmm. ¿Sí? Okay. Así como está ahí, pregúntele. Okay. José Mario, what time do you start work? 10, 7 o 8. No, wait. Calmado, José Mario, va. Le está preguntando él sobre un tiempo, ¿sí? No le dice sí o no, sino que usted le va a contestar a qué horas comienza el trabajo, ¿sí? Entonces, para que vea la diferencia entre las preguntas de información y las preguntas de yes, no. Va, vamos a ver, otra vez, Dimas, pregúntele otra vez. Ok, José Mario, what time do you start to work? José Mario, use el verbo aquí. I start. No sé si alcanza a ver el verbo, José Mario. Start. O le ponemos comodín. La llamada. Vamos, José Mario, no se preocupe, aquí le vamos a ayudar. Vaya. I start. Work. Ajá. Ahora diga, ¿qué horas? 7 a.m. 7 p.m. Ok, good. Ajá, Dimas, what time does José Mario start work? José Mario start work at 7 p.m. o'clock. Excelentoso. Solo que agreguen la S. José Mario starts. Okay. Nice. Vamos bien. ¿Qué esquiva? Hasta ahorita ya esquivamos todos los obstáculos. Sigamos. Let me see. Ya casi nos tiramos una hora en esto. Sigamos. Marlin, ¿ya está con nosotros, Marlin? No. Bueno, sigamos. Entonces, Nilton a Rodrigo. When does Rodrigo finish work? When does Rodrigo finish work? Okay. Rodrigo, when do you finish work? At 5 o'clock.
Teacher. Hamilton, when does he finishes 5 o'clock. At 5 o'clock. Good. Nice. Now, Romeo to Sara. Romeo, does Sara like her job? Does Sara like her job? Sara, do you like your job? Yes, I do. Uh-huh, Romeo, does Sara like her job? Yes, she does. Yes, she? Yes. No. She does. Okay, estamos bien con el do y el does, pero no es do, es does. Yes, she? Yes, she does. Excelentoso. Okay, very good. Yes, she does. Hoy sí ya nos vamos ubicando, ¿verdad? Okay, now, the last one. Esmeralda to Marcela. Esmeralda, what does Marcela do after work? What does Marcela do after work? Se la digo. Sí, a Marcela, sí. Pregúntele. Marcela, what does... No, what do you... What, okay. Marcela, what do you do after work? El verbo, ¿verdad? Sí, ahí puede decir, yo cocino, yo le doy de comer a mi niño, yo duermo, yo agarro el bus, yo me voy a la nevería, etc. I take the bus. I take the bus. Okay, good. Okay, now, Esmeralda, what does Marcela do after work? Marcela takes the bus. Okie dokie. Un campanazo para ustedes, ¿verdad? Ok. Ya matamos como 7 pájaros de un solo tiro aquí, ¿verdad? La diferencia entre las preguntas de información y las preguntas de yes, no. Y la diferencia entre el verbo to be, miren aquí el verbo to be, porque hay una pregunta en medio de todas estas, y las preguntas del presente simple. Con el verbo to be usamos is, are y am, y con el presente simple usamos el do y el does. Pero no me las mezclen, son separadas, recuerden, ¿sí? Separémoslas siempre. ¿Ok? Good. Y ahora vamos a ver la carnita de la clase. Aquí ya practicamos bastante. Vamos a ver esta conversación. Aquí tenemos algunas preguntas de información. Escuchemos. Listen. Page 64, exercise 2, conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Good. Repeat after me, please. So, Justin, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow.
You're a really good athlete. You're a really good athlete. When do you play all these sports? When do you play all these sports? When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I don't play these sports. What do you mean? ¿Qué quieres decir? ¿Qué me quieres dar a entender? What do you mean? I just watch them on TV. I just watch them on TV. Good. Now, Alejandra, which of these are information questions? ¿Cuál de estas oraciones son preguntas de información? Alejandra, dígame una. La primera, sí. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Muy bien, thank you, Alejandra. What is the information question word, ¿verdad? Do es el auxiliar, you es el sujeto, y do también como verbo principal también, ¿verdad? Es como auxiliar y como verbo principal. Entonces tenemos cuatro. ¿Vean? One, two, three, four. Cuatro partes. No se les olvide. Cuatro, ¿sí? Adriana, ¿qué otra pregunta hay ahí que sea igualita, que tenga la misma estructura? Adriana, sorry. Estructura, así como en la primera. Sí, what do you do in your free time? Esa es tuya. Otra. O que tenga la WH. Sí. Ah, what sport do you like? Excelentoso, very good. Now, what sports do you like? Aquí se incluye una palabra sport, pero aquí lo que nos interesa a nosotros es what, ¿verdad? What do you like? Otra vez, miren. WH word, do, auxiliary, right? Subject you and verb like. La palabra con WH, what en este caso, el auxiliar do, el sujeto you y el verbo like. La misma estructura, ¿sí? Ok. Brandon, please. ¿Hay otra oración que tenga las mismas características, Brandon? When do you play this sport? Okidoki. Ya veo que se va mejorando de su mano, Brandon. Ya. Sí. No voy a andar peleando, oiga. No hay problema. Se ve como que lesión de boca. A mí me hace que se peleó con alguien usted en el tráfico, Brandon. Y ahí, un solo ahí. Son bromas. Muy bien, espero que se mejore pronto. Bye. When do you play? Otra vez, miren. WH word, auxiliary, subject and verb, ¿eh? Cuatro partes. WH word, auxiliary, subject and verb. Good. Now, Chamba, please. ¿Hay otra oración por ahí que tenga la misma característica, Chamba? Tell me, please. Sorry. Can you give me other example of information question in the conversation? Information questions. Uh-huh. For the moment, Chamba, we have, what do you do in your free time? What sport do you like? When do you play? So we have three examples. I need other examples, Chamba. What do you mean? What do you mean? ¿De qué estás hablando? Okay, what do you mean? Again, look, what do you mean? What do you mean? Ahí está. Yes. ¿Sí? Ok, para rematar, vamos a ver un ejercicio acá. Yes. Por aquí estamos.
Give me a second, regáleme un segundito, aquí estamos. Y ahí está, ladies and gentlemen, las preguntas de información. Lo vimos ayer como introducción y ahora en la clase lo vamos a ver. Pero antes, en lo que ustedes leen esto, pues voy a pasar la asistencia. Alejandra. Present, teacher. Adriana. Present. Adriana, perdón, le costó entrar ahora, ¿verdad? A varios les costó. Sí, es que no me abría la reunión, sí. Solo me salía que me había registrado y hasta ahí, pero nada sí. más. Y en el correo no, no, ¿usted lo se entra por medio del correo, Adriana, o por el link en el WhatsApp? Por el link que está ahí en la plataforma donde dice información del curso. Sí, a ver, a saber qué pasaba, que a varios les costó, pero gracias a Dios ya logró entrar, ¿verdad? Ok, thank you. Sí. No, es lo bueno seguir intentando. Brandon. Sí, ya no iba a intentar, pero como vi el mensaje. Ah, sí, gracias, bueno, gracias, Brandon. Sí. Ok, thank you. Brandon. Present, teacher. Good. Chamba. Present. Carmen. Present, teacher. Edwin. Present. Iris. Present, teacher. Dennis. Present, teacher. Dimas. Present, teacher. José Mario. Present, teacher. Ok, thank you, José Mario. Juan. Present, teacher. Ok. Mario. Present, teacher. Thank you. Marlene. Present, teacher. Ok, welcome, Marlene. Ya estaba preocupado que no iba a estar con nosotros. ¿Todo bien, Marlene? Acabo de venir. Ahorita estoy cenando. Sígale, sígale. Ahí sí nos puede pasar unos pancitos con cremita por ahí, no hay problema. Se lo aceptamos. Ok. Milton. Present. Good. Rodrigo. Rodrigo. Present. Present. Romeo. Present. Sara. Present. Esmeralda. Esmeralda. Marcela. Present. Good, thank you. Esmeralda. Bueno, ya estuvo con nosotros. Quizás se le cortó la señal a Esmeralda. Bueno. Hello. Ah, hello, Esmeralda. Ahí estamos. Sorry. No problem. Para la conexión. Ah, muy bien. Pero ya está con nosotros. Yes. Cuando se quieran levantar, inclusive pueden mandarme un mensaje, ¿verdad? O se les va la conexión, teacher, aquí estoy de nuevo. Yo sé, a mí también me pasa a veces, se me va el internet y pues, ya. Y ayer cometí el oso que dejé encendido el micrófono. Todos me escucharon ahí. Muy bien, tenemos casa llena, congratulations, los felicito. Saben que en el WhatsApp, los compañeros de inglés corporativo, pues la vez pasada los felicitaron a ustedes. Fíjense que es bien extraño y es muy positivo. Hay grupos que más de algún alumno y ya no quiere seguir, ¿verdad? Pero ustedes es un grupo muy bonito. Todos participan, todos atienden las clases. Y veo el esfuerzo de algunos que van corriendo ahí en el tráfico, ¿verdad? O llegan solo a medio cenar con tal de estar en la clase. Así que los felicito. Un clink para ustedes, ¿verdad? Por el esfuerzo que están haciendo y por favorcito, cuando terminemos este nivel, sigan con el otro y con el otro y con el otro, ¿sí? Ok, la cosa es aprender inglés. Metámosle gana a esto, ¿sí? Okay. We have a good teacher. Ah, I have a good, eso es porque yo tengo buenos estudiantes. Ok, let me see. Ah, oh, good. Sí, Brandon, un punto extra. Good, thank you. Now listen, please. Ahora sí vamos a escuchar. Listen, please. Page 65, exercise 3, grammar focus. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays.
What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Okay. Good. Now, este creo que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero repasámoslo. What do you play? Who do you play? Where do you play? How often do you practice? When do you practice? And what time do you start? En todas es la misma estructura. Cuatro partes, WH word, el auxiliar. Aquí con how es al revés, va a estar la, primero está la H y después la W, pero ahí están. ¿Ok? Y algunas palabras que introducimos, como sports, often y time. Pero en general solo es el WH word, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Y aquí, ¿qué estamos preguntando en la 1? ¿Qué deportes? Entonces me dice hockey y béisbol. ¿Con quién? Con mis amigos. ¿En dónde? En el parque. ¿Con qué frecuencia? Ah, una o dos veces a la semana. ¿Cuándo? Los domingos. ¿A qué horas? Comienzo a las 10 de la mañana, ¿sí? Entonces, si se fijan, cada pregunta tiene una dirección específica. Lugar, persona, tiempo, posesión, razón, manera, etcétera, etcétera. Cada pregunta. En cambio que las preguntas de yes, no questions, solo la decimos para que la persona lo acepte o lo niegue, sí o no, ¿no? Entonces, estas preguntas son más completas, ¿sí? Más completas, ¿ok? No le entendí bien, Dimas, pero me gusta cómo combina el español y el inglés. Muy bien, sigamos. Good. Quiero ver. Si este ejercicio está un poquito largo, pero no sé si hay alguna pregunta del uso de la information question. ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces vámonos a la carnita ya. Voy a compartir aquí la presentación. Permítame. Ok. Esta sería la presentación número 12, ¿verdad, teacher? La presentación número 12. Así es. Totally right. Thank you. Okay, good. Today is Tuesday. Tuesday, September 6th, right? Rápido, nos metió 6 goles en septiembre. Miren, ya estamos por el 6 de septiembre. The topic is how to use simple present information questions. ¿Cómo usar las preguntas de información? ¿Verdad? Okay. Now, the objective, please. José Mario, please. ¿Me puede leer el objetivo de esta noche? Ask question about someone else duties at the workplace. Thank you. Question about someone duties. Else. Duties es obligaciones o tareas que hacen ustedes, ¿verdad? Como en el caso de perdón, Juan, ¿verdad? Juan, que es a painter, ¿sí? Porque esa es la obligación de él. Perdón, Edwin o Juan, ya. Edwin, sorry. Painter, esa es la obligación, esa es el duty que él tiene, ¿verdad? Ok. Los otros puedan tener, por ejemplo, enviar reportes, trabajar en una bodega, transportar mercadería, elaborar planillas. En el caso de Iris, por ejemplo, es supervisar las actividades sociales de la alcaldía, etcétera, etcétera. Repartirnos tamales y pupusas a todos los del grupo. Yes, teacher. Esas son sus obligaciones, ¿va? No, y ahorita vienen las que siguen, las fiestas patronales. ¿Y qué fechas son, Iris? Empieza, bueno, aquí ahorita empieza la jornada desde el 10. ¿10 de septiembre?
desde el 10 hasta como el, ahí son pequeñitas, pero lo más fuerte es del 15 al, como por el 20, 21. Ahí está, pero si llegamos y la buscamos a usted, usted nos va a dar aunque sea un tamal por ahí. No, ahí no se, ahí no se dan tamales, pero los puede invitar al, los puede invitar al baile de, con la Sonora Dinamita, que va a ser gratis. Ajá. Ok, a bailar todos. Ya ven, muchachos, están invitados a las fiestas de Nejapa. Todos están invitados a las fiestas patronales. A bailar, a mover el bote ahí, ¿verdad? Okay. Ok, continue, please. Y que conste que estas son las obligaciones de Iri, porque ya está en la actividad social, ¿verdad? Ok, information question. Ya habíamos visto esto, pero lo voy a repasar. They are used to request information that has previously mentioned, right? Lo que buscamos con las preguntas de información es preguntar algo que ya se había mencionado, ¿verdad? A diferencia de la yes, no question, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que las yes, no question solo dicen sí o no. Las WH question están basadas en una suposición, ¿verdad? En que, dónde trabaja, qué hace en su trabajo, etcétera, etcétera. Y siempre comienzan con una WH word. What, where, when, etcétera, etcétera. Ya las repasamos. Hasta hicimos preguntas ayer con esta, ¿verdad? Ok. ¿Para qué se usa what? Para cosas, things, right? Sean concretas o abstractas. Who, for people. Where, for place, lugares. When, for time. Whose, for possession. Why, for reason. Which, for choice, que quiere decir para escoger una opción. Whom, para personas, pero como objeto, el que recibe la acción. ¿Sí? Y how, de manera y de forma. Manner and form, right? Para eso se usa cada una de las WH words, ¿sí? Ok, ya lo habíamos visto, pero aquí estamos. Este ya lo vimos, no quiero confundirlos, así que nos vamos inmediatamente a la estructura de las information words, ¿sí? Dijimos que tiene cuatro partes. What does he do? WH word, auxiliary do or does, the subject and the verb. ¿Sí? Aquí está la estructura. Con does, que ya dijimos que esto se lo aprendan así. He does, she does, it does. I do, you do, we do, they do. ¿Sí? Ok. Entonces, son cuatro partes. ¿Ok? Y aquí están las que aparecen en el libro. En su manual. What do I... Pero aquí es, what do you do? ¿Qué haces? I supervise. Miren. ¿Se acuerdan de las duties que dijimos? Esta es una duty. Esta es una obligación de su trabajo. Supervisar. Creo que Chamba, creo que le toca hacer esta actividad. Supervisar a los empleados ahí, ¿verdad? Yes. Yes, ok. Y José Mario también, que creo que tiene una empresa ahí. Tiene, y él supervisa a sus empleados. Sí, ¿verdad, José Mario? Ok. When do you? ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo trabajo en el departamento de contaduría. Jenny creo que me dijo que trabajaba en la contaduría, no me acuerdo bien. ¿Y cuándo? ¿Cuándo trabajas? Ah, no, perdón, ¿cuándo tienes reuniones? Dos veces a la semana. ¿Y cómo planeas? Bueno, investigamos a los clientes, las necesidades del cliente. ¿Y a qué horas desayunas? What time do you take break? Todas tienen WH word, auxiliary, subject and verb. Y como dice, ¿a qué horas? A las 8. ¿Sí? Lo que nos cuesta ubicar, si vimos ayer un ejercicio, es ¿qué nos pregunta? ¿Va? Si nos está preguntando qué cosa, si me pregunta dónde, si me pregunta cuándo, con qué frecuencia, cómo lo haces, a qué horas lo haces. En dónde trabajas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ubicarnos en el qué nos está preguntando, ¿sí? Vaya, y para eso, pues, vamos a ver, bueno, aquí está otra vez un ejemplo, ¿verdad? Y aquí están con el does, miren, las anteriores eran con el do y este es con el does. What does she do?
¿Qué me está preguntando aquí? ¿Qué es lo que hace ella? ¿Sí? Ah, ella visita. She visits other companies and has meetings. Ella visita otras compañías y tiene reuniones. Where does he go? ¿A dónde va él los martes en la tarde? Al vago, ¿verdad? La vagancia, dice. No, él se va a las oficinas centrales de la compañía, ¿sí? ¿A dónde se va? Miren, ¿qué es lo que hace? ¿A dónde se va? Which department, ¿cuál departamento? Aquí, cuando me dice which, me está dando una opción entre un departamento y el otro. Entonces, yo debo escoger uno, ¿sí? Which, ¿cuál? Which. Entonces, aquí dice, our boss supervises the marketing department, el departamento de mercadeo es, ¿sí? Y por último, what time does Miguel start to work? ¿A qué hora comienza Miguel a trabajar? A las 9. ¿Sí? Ok. Ah, perdón, ¿hay alguna pregunta? Repito, si ustedes saben que la pregunta de información tiene 4 partes y que cada una de estas preguntas indica una cosa en especial, como qué, dónde, cuándo, por qué, a qué hora, etc. Entonces no van a tener problemas en estos ejercicios. Vamos a ver si es cierto. Hoy sí. Ahí están los ejemplos, ya los vimos. Pero ahorita vamos al ejercicio. Ok. What do you need? ¿Qué es lo que necesitas? Ah, una corbata. ¿Sí? Otra vez. Se lo repito por enésima vez, WH word, auxiliary, subject, and verb. Miren. Ok, enterado, Brandon, no hay problema. Ok, luego con el does. What does she want? ¿Qué es lo que ella quiere? Una cartera nueva. Esto ni se pregunta, jamás se le hace esta pregunta a una mujer, porque ya se da por hecho. ¿Quiere una cartera nueva? La respuesta automática es yes. ¿Quieres zapatos nuevos? Yes. Good. Entonces, does. Do and does. ¿Sí? Y miren, está preguntando con what. ¿Sí? Forever. Sí. Ya nos podemos la respuesta a esa pregunta. Ok. Why do they want that suit? ¿Por qué quieren ese traje? ¿Por qué? Ah, because it's new, porque es nuevo. Por eso. ¿Y a ella por qué le gusta esa corbata? Why does she like this type? ¿Por qué? Ah, porque es gris y a ella le gusta el... Bueno, sería él, ¿verdad? Porque a ella casi no le gusta la corbata. Pero bien, ahí, lo importante es la estructura, ¿sí? What color? ¿Qué color? Black. What size? ¿Qué tamaño? ¿Sí? Extra large. Y lo mismo, miren. WH word. Does he need? WH word, auxiliary, subject, and verb. Lo voy a aburrir esta noche diciéndole lo mismo, ¿verdad? Pero es que necesito que se lo memoricen. ¿Sí? Ok. Which sweater do you want? ¿Cuál suéter querés? Ah, el verde. Me gusta el verde. Bueno, ese color no me gusta a mí, pero ahí está la pregunta. Which shoes do you like? ¿Qué zapatos te gustan? Ah, aquí sí, ¿verdad? Los negros. El zapato negro. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a do y does. Do does. Vamos a ver, comenzamos con Alejandra otra vez. Alejandra, please, do or does, when, vamos a salirnos de la presentación para escribir. Ajá, Alejandra, do or does. Alejandra, bueno, Adriana, ayúdame. Ajá, when do they go to the mall? Do, right? Okay. Y mire, Alejandra, otra vez, ¿ve? WH word, auxiliary, subject, and verb, ¿verdad? ¿Eh? Ok, good. Adriana, number two. Do or does? Number two. Yes, number two.
Does. Does, correct. Y también para Alejandra. Number three, please. Chamba, please. How often? Chamba. Okay, Carmen, please. Do or does? ¿Qué significa son, teacher? Hijo, tu hijo, su hijo. ¿Con qué frecuencia su hijo juega fútbol? ¿Sí? Do or does? Does, does. Does. ¿Cómo que das, das? Solo uno, ¿verdad? Sí. Son bromas, Carmen. No puedes enojar conmigo, que estoy bromeando. No, no. Good. Erwin, please. What time? Do or does? Does, teacher. Does. Does, teacher. Okay. Muy bien. Ah, no, el teacher no, ¿verdad? No, no. Okay, does. Thank you, Edwin. Thank you very much. Para usted también, ¿ves? Good. Number five, please. Iris. Does or do? Esta pregunta va hasta Nejapa. Do or does, Iris? Number five. Does. No lo sé, Rick. Le vamos a dejar de tarea, Iris. Tiene que aprenderse cuándo usar do y cuándo usar das, ¿verdad? En el you, ¿cuál va en el you? ¿Do or does? Do. Do. Excelentoso, yes. Do you clean, right? How often do you clean? ¿Con qué frecuencia limpian su cuarto? Mario, ¿por qué puso nunca? No, no, Mario. Usted siempre... Son bromas. Ok, number six. What time... Jenny's, what time do or does? What time does she go to bed? What time does she go to bed? ¿A qué hora se va ella a dormir? En el caso de usted, va nochecito, ¿verdad? Por estar estudiando inglés. Sacrificándose, sí. Lo felicito, sí. Number seven. José Mario, please. Do or does, José Mario? Does. That's correct. Good. And Juan, please, number eight. How often do or does Francisco? Do. Do. How often? No lo sé, Rick. Francisco es un he. ¿Cuál usamos en he? Do or does, Juan? Ah, das. No, perdón, yo me he equivocado, perdón. Das me dijo, ¿verdad? Sí, qué oso, qué oso. Yo me equivoqué, Juan. Perdón. Por un momento pensé que me había dicho do. No, das, ya hasta lo escribí, qué oso. No, está correcto entonces, sí. How often does Francisco? Perdón. Por esta y por otra, ok. How often does Francisco? Está correcto, ¿sí? Ok, now. Complete the question with where. Aquí solo vamos a usar where. Está fácil esta, miren. Oh, ok. Mario, please. Ayúdeme, Mario. Completemos esta pregunta. Está fácil, ¿va? Porque son cuatro partes, dijimos, ¿verdad, Mario? Ok, yes. Vamos. Sería... Todas llevan where. Ah, oh, perdón. Where... María, no, where no. Go? Does go? Vale, dije, María, te voy a decir por última vez, Mario, vamos a ver, calmadito. Okay. Las preguntas de información llevan cuatro, llevan el WS word, el auxiliary, el subject,
y el verb. Okay. Va, where ahora, does hasta ahorita Maria, va bien. Where does? Does Maria brother? Maria's brother. Sí, correcto. El hermano de María. Maria's brother. Go shopping. Go shopping. Permítame que aquí lo perdí de vista. Ah, ahí está. Go shopping. Excelentoso, Mario. Thank you. Ok. Lo voy a poner de rojo para que lo distingamos, ¿sí? Ahí estamos. Ok. Now, let's continue, please. Marlene. A Marlene le vamos a hacer dos, ¿verdad? Porque casi no ha participado, ¿sí? ¿Sí, Marlene? Vaya. Number three. Marlene. Where? Ajá. Where does her friend student English? Study English. Ay, aquí me le faltó el signo de pregunta en la anterior, permítame. Otro oso de teacher, perdón. Ok. Ahí estamos. Where does her friend study English? Very good. Hágame la cuatro, Marlene. Where do you eat lunch? Excelentoso, oh. Yes. Nice. Okay, now, Nilton, please. Vamos, Nilton. Where do they listen to music? Listen to music, right? Recuérdense que listen siempre va atado a la preposición to. Siempre va a llevar to en pasado, presente, futuro, como sea, to. Okay? Thank you, Milton. Rodrigo, please. Number six. Where do Roberto and Eric exercise? Where do Roberto? Rodrigo, fíjese que pensé que me iba a decir das, pero lo felicito. Thank you. Ajá, excellent. Where? Perdón, aquí me comí una letra. Where do Roberto and Eric exercise, right? Excelentoso. Very good, Rodrigo. Now, Romeo, please. Where does she work? Ya lo entendieron todos. Excelentoso. Where does his sister work? ¿Eh? Hoy sí aprendieron el do y el does de memoria. Ok. Then, Sarah, please. Number eight. Where does your brother do the laundry? Where does your brother do the laundry, right? Okie dokie. That's it, right? ¿Cómo vamos con el tiempo? Ah, bueno. Vamos a practicar la pronunciación, ¿sí? Okay, repeat after me, please. Repeat after me. Where do your parents work? Where does Maria's brother go shopping? Where does her friend study English? Where do you eat lunch? Where do they listen to music? Where do Roberto and Eric exercise? Where does his sister work? Where does your brother do the laundry?
Okay, now let's go to the next. Va, este es un apartado especial. Esto lo expliqué ayer y aquí lo vamos a explicar con detalles, detallitos, para que lo entendamos súper bien, ¿ok? Vaya, ya dijimos que todas las preguntas de información tienen cuatro partes, pero cuando usamos who como sujeto, oígame bien, como sujeto, como subject, desaparece el auxiliar, ¿sí? Y en este caso, entonces, solo vamos a, en lugar de tener cuatro partes, ¿ok? Vamos a tener solo dos. Dos partes nada más. De las cuatro, de los cuatro que tenía, solo me quedaron dos. Ok, eso me acuerdo de un chiste de la Chilindrina, que le preguntó el profesor Girafales, Chilindrina, ¿cuáles son los sentidos? Los cinco sentidos son cuatro, vista y oído. ¿Ok? La Chilindrina siempre haciendo truco, ¿verdad? Ok, entonces en este caso, en lugar de cuatro partes, vamos a tener dos. Dos partes, ¿sí? ¿Cómo así? Vale. En la pregunta, who visits your uncle in La Unión? My father does. Bueno, permítanme, vamos a hacerlo grande para que no me pierda ni un detalle. Sí, aquí está. Vaya, who visits your uncle in La Unión? ¿Quién visita a tu tío en La Unión? My father, mi papá lo visita, mi tío. Entonces, en este caso, ¿quién es el sujeto? El sujeto es mi papá. ¿Sí? Entonces, este who es mi mismo papá. ¿Sí? Él es el quien visita a mi tío, ¿verdad? Allá en La Unión. ¿Sí? Entonces, eso pregunto yo. ¿Quién es él? ¿Quién es esa persona que visita a mi tío? A mi papá. Ahí me respondo, a mi papá es, ¿sí? Entonces, ese mi papá o ese who, este que está aquí, es el sujeto. Porque es el que realiza la acción. Ese es el que visita, ¿sí? Ok, sigamos. Who does your father visit in La Unión? ¿A quién visita tu papá en La Unión? ¿Quién es el sujeto? ¿Sigue siendo mi papá? Sigue siendo mi papá. ¿Ok? Pero yo no estoy preguntando quién visita. Estoy preguntando a quién es el que visita. ¿Sí? Mi papá visita a mi tío. Mi tío es el objeto. My uncle es el objeto. El objeto de la visita de mi papá. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí el who, lo que estoy preguntando yo, ¿quién es el visitado? ¿Sí? Entonces, este who no es sujeto, sino que es objeto de la acción de mi papá. ¿Sí? Mi papá es el que visita y mi tío es el visitado. En la primera, yo estoy preguntando quién es el que visita y en la segunda estoy preguntando a quién visitan, quién es el visitado, ¿sí? En la primera, el who es el sujeto. Y en la segunda, el who es el objeto, el que recibe la acción. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros? Vaya. Para que ustedes no se confundan, les voy a dar una clave. Ayer se la di, pero se la vuelvo a dar ahora. Que cuando el who sea el objeto, aquí va a aparecer un fulanito. Miren. Cualquiera. He, she, they. Your father, my brother, Firulais, Fido, Misifus. Cualquier fulanito va a aparecer aquí. Entonces, este fulanito va a ser el sujeto y el who va a ser el objeto, ¿sí? En cambio que aquí no, miren, el de arriba no hay ningún fulanito, ¿sí? Who visit, entre el who y el visit no hay nadie, ¿ve? Entre medio del sujeto, del who, perdón, y el visit, no hay nadie, no hay ningún fulanito. Entonces, el who es el sujeto, ¿sí? En cambio que aquí, entre el who y el visit, aparece un fulano ahí. Your father. Ahí está en medio del verbo y el who. Entonces, ahí va a ser el who, el objeto. ¿Sí? Vamos a ver. Don't use do or does with who if the question is about the subject. Cuando el who es el sujeto,
no vamos a usar ni do ni does. ¿Entendido? Desaparece. Miren, aquí desapareció. Who visits? Desapareció. ¿Sí? Always use the third person singular. Ah, hay otra cosa también. Que el verbo no va a ser visit, así como aquí abajo, miren, visit. Sino que vamos a agregarle la S. Who visits? ¿Sí? No se le olvide. ¿Sí? Ok. Veamos unos ejemplos. Who does live here? ¿Quién vive aquí? Está incorrecto porque aquí hemos puesto el auxiliar y no debe ir el auxiliar. Sino que el verbo debe llevar una S, ¿sí? Aquí, who es el sujeto, correcto, está bien, porque no hay ningún fulanito, pero no se debe poner el auxiliar. Miren. ¿Sí? Ok. Aquí, who live here? ¿Por qué no está correcto esto? Ah, porque a live no le hemos puesto la S, ¿ve? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo correcto? El live lleva una S, who lives, ¿sí? Y no usamos auxiliar. Repito, el does desaparece y el live le ponemos una S. Y decimos, who lives here? ¿Quién vive aquí? Who works here? ¿Quién trabaja aquí? Who works in Celsaprosa? Who works in Ejapa, major city? Who lives in Opico? Who lives in San Salvador? ¿Sí? Who is with Romeo? ¿Quién está con Romeo? El osito aparece al final, va Romeo. Ok. Entonces, el verbo lleva una S y desaparece el auxiliar. ¿Preguntas? Esto está difícil, ¿sí? Está difícil, así que prestémosle mucha atención. ¿Questions? Ok, entonces quedamos que todas las preguntas de información en presente simple llevan cuatro partes, a excepción del who como sujeto. Repito, todas las preguntas de información llevan cuatro partes, a excepción del who, que lleva dos partes nada más, cuando el who es un sujeto. Cuando es un objeto, entonces lleva las cuatro partes. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a ver cómo está la cosa aquí. Yo les voy a ir preguntando, ¿sí? Si el who es un sujeto o un objeto, ¿sí? Ok. Who takes out the garbage? ¿Quién saca la basura en su casa? My father do or my father does? Volunteers? Voluntarios? My father does. My father does. Thank you. Okay, my father does. Ahora bien, who es un sujeto o un objeto? Es un sujeto. Es un sujeto. ¿Por qué? Vaya. Prácticamente, o sea, en lo práctico, ustedes no se compliquen mucho con la gramática. Siempre que no haya un fulanito aquí, no aparezca Pedro, Juan, María aquí en medio del who y el verbo. Entonces el who va a ser un sujeto. Y en todas, el who es un sujeto. No hay ningún ejemplo aquí que indique, ¿verdad? Que el who sea un objeto, ¿sí? Ok, entonces terminemos aquí. My father do or my father does? My mother do or my mother does? My mother does. My mother does. Does. Number three, I do or I does? ¿Quién lava los trastes en mi familia? I do. ¿En la casa del teacher? I do. Okay. Who does the laundry in your house? My sisters? Do or does?
Does. ¿Mm? ¿Qué dijimos de los plurales? Tú. Cuando es singular, por ejemplo, my mother es singular, miren, una mamá, ¿sí? Madre solo es una, acuérdense de eso, madre solo es una. Entonces, my mother does. Pero my sisters, miren, yo tengo cuatro hermanas, my sisters, es plural. Entonces, my sisters, do. My sister, tú. Porque es plural, ¿sí? No se lo olvide. Ok. My sister, do. Good. Number five. My grandfather? Does. Vamos a ver. Todos. Do or does? Does. Muy bien. ¿Por qué mi abuela? Das. Solo es una abuela. Entonces, das. Si dijera. Abuela. Das. Dijera. Das, correcto. My grandfather. Ah, no, my grandfather. Abuelo es la cosa. Abuela está diciendo. Mi abuelo. Solo es un abuelo. ¿Sí? Ok. Y aquí está. Abuelo. Sí, abuelo. Grandfather. Mi abuelo. Ok. Everybody. Abuelo. Sí, ¿qué pasa con abuelo? Carmen, sí va. Abuelo Eva. Vaya, ya me está haciendo dudar, Carmen. Es que yo dije abuela. Yo dije abuela, entonces no era abuela, era abuelo. Ok, everybody does o everybody do? Everybody does. Correcto. El everybody, somebody y todo eso es considerado como una tercera persona. Entonces vamos a poner siempre does, ¿sí? Ahí va otro chiste, Chiclín. Le preguntaron a Pepito, ¿verdad? Y Pepito le dijo, en la escuela todos me dicen Backstreet Boys. ¿Cómo? Todos me andan diciendo Backstreet Boys. ¿Y quiénes te andan diciendo Backstreet Boys? Y dice Pepito, everybody. Ok, vamos a la siguiente. Ah, no, esta era la última ya. Bien, vamos al manual. ¿Cuánto nos queda? Teacher. Yes. I have a question. Tell me, please. Why you use does with everybody if it's a plural? Okay. Es porque cuando usted pregunta sobre everybody, somebody, anything, something, ¿sí? Usted no sabe si le van a responder en singular o en plural. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le pregunto, ¿does everybody like English? ¿Sí? ¿Does everybody? Entonces, usted no sabe si ese everybody puede ser solo una persona. Podría ser plural. Entonces, como usted no sabe, se adapta a la regla de que aunque sea everybody, somebody, something, anything, se considera como una tercera persona, para no entrar en dudas, ¿sí? Ok. ¿Entendido? Más o menos por ahí está la explicación, ¿sí? Pero también le puedo decir que es una regla en general, y con las reglas, pues, ni modo, hay que seguirlas. Ok, thank you. Como cuando nosotros, ¿sabe que nosotros tenemos varias palabras que no sabemos por qué les ponemos H en huevo, por ejemplo? ¿Por qué ponerle H? Pero ni modo, es parte del lenguaje, ¿verdad? Y hay que ponerle H, ni modo, al huevo, al haber, al, y tantas palabras, ¿verdad? Que no necesitamos la H. Para mí es inútil la H, ¿sí? Pero sí, es parte de nuestro lenguaje y hay que respetar la ortografía, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo sucede con esta regla, ¿sí? Everybody tiene que ir con el does. O también con el is. Everybody is. No decimos everybody are, sino que everybody is. ¿Ok? It's okay. Good, thank you. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Lo siento. Quiero ver quién. Permítanme. Ah, Carmen.
Sí, Carmen, sigue intentando y si la sacan, usted vuelva a meter, Carmen. ¿Me sacó? No, vuelva a meter, sí. Ah, sí. Adriana, sí, es cierto, en la película Shrek. Shrek me puse aquí. Pero es Shrek. Ah. Sí, somebody. Somebody. Algo así dice la canción, ¿verdad? Es una canción de rock de los... De los 80, creo que es esa canción. Buena, buena canción, por cierto. Somebody. En muchas canciones aparece somebody y everybody, ¿verdad? Ok, vamos a ver el manual porque ya solo nos quedan 5 minutos. Y pues ni modo, ahí terminamos, ¿verdad? Ok, let's practice this conversation, ¿ok? Lo demás se lo voy a dejar de tarea, ¿sí? So listen, this is a conversation between, page number 31, page 31. So this is a conversation between Kevin and Albert. Kevin says, what do you have to do on Thursday? Albert says, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Good. Repeat after me, please. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Vaya, Adriana, aquí le contestaron, miren, All Stars, así se llama la canción, All Star. La usan mucho en varios memes, creo, ¿verdad? Y es de la película Shrek, ¿sí? La usaron en la película Shrek, pero la canción es un poco viejita, ¿sí? Y el grupo se llama Smash Mouth, sí, muy buena canción, por cierto. Ok, repeat, please. Thank you, Dimas, for the information. Repeat, please. Because I need someone to help me. I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. I'm sorry. Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have... Repeat, please. What time does he finish to work on Thursday? Si voy muy rápido, deténganme. Teacher, va muy rápido. Speak slowly. Okay. When does he have free time? Again, repeat, please, repeat. What time does he finish to work on Thursday? When does he have free time? Ok. Entonces tenemos ejemplos de, vean, information question, right? What do you have to do?
What do you have to? Tenemos otro ejemplo. What does Mr. Reese have to? What time does he finish? When does he have? ¿Eh? Y todo sigue en la misma estructura, ¿ok? Ok. Este ejercicio está fácil, solo van a contestar do o does. Do o does. ¿Sí? Y en el siguiente ejercicio me van a hacer estas preguntas, ¿sí? Entonces mañana lo primero que voy a hacer en la clase de mañana es preguntarles si me hicieron esta tarea. Ya sea en su cuaderno o los que han impreso el manual, pues me lo hacen en el manual, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a hacer tarea. Ejercicio 5 y ejercicio 3 de la página 31. Solo circular do o does, do o does. El ejercicio 3 está fácil, ¿verdad? El ejercicio 5 es el que está un poco difícil, ¿sí? Ok. Bueno, ladies and gentlemen, se nos acabó la hora, ¿verdad? No more time, sorry. So we'll take the attendance y Juan se queda conmigo. Ok. Now, please. Alejandra. Present, teacher. Good. Have a good night, Alejandra. Bye bye. Bye bye. Okay, Adriana. Present. Okay, bye, bye Adriana. Brandon. Present. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Chamba. Present, teacher. Good night. Good night. God bless you. God bless you. God Carmen. Bless you too. Thank you. Thank you. Carmen. Miss Galvez. Carmen. Ok. Bueno, de seguro la sacó el internet. Lo siento, Carmen. Ok. Edwin. Mr. Present, Minero sir. Mejía. Present. Ok, you thank you. Have a good night, Edwin. Iris. Present, teacher. Good okay, night. Goodbye, goodbye. Janice. Good night, teacher. Good night. God bless you. Dimas. Present, teacher. Good night. Okay. Bye-bye. See you tomorrow. Okay. Jose Mario. Good night, teacher. Good night. God bless you. Juan. Bless you. Okay, good. Mario. Present, teacher. Good. Good. See you tomorrow, Mario. Marlene. Present, teacher. Okay. Okie dokie. Bye-bye. Nilton. Present. Goodbye. Okay, thank you. Bye bye. Rodrigo. Present. Goodbye. Thank you. Goodbye. Romeo. Present. Bye. Bye, Romeo. Sara. Present. Bye bye. Bye bye. Esmeralda. Esmeralda. Marcela. Present, present, okay. Buenas noches, good night. Good night, good night, bye bye. Okay, Juan. Estamos listos. Ready? Estamos listos para sus 10 minutos personales. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué le ha parecido la clase? Todo bien, teacher, todo bien, bien. Excelente. Muy bien, entonces, si gusta, me dice algún tema que le parezca difícil. ¿Algo que quiera repasar? Más que todo este último tema, sí, me es un poco difícil diferenciar en lo que es el plural y el singular. Ah, el plural y el singular, vaya. Entonces, si quiere, voy a explicarle lo de los sujetos para comenzar, ¿sí? Vaya, le voy a compartir un Word, el mismo que estábamos viendo, le voy a compartir, ¿sí? Vaya. Y vamos a borrar todo esto. El plural y el singular. Vamos a ver. Vale. Comencemos por los pronombres personales, ¿sí? Okay. Vale. Y le voy a explicar también
que es un pronombre, ¿verdad? Un pronombre es la sustitución de un nombre, ¿sí? Y hay dos tipos de nombres. Hay nombres comunes, nombres propios, ¿sí? Como por ejemplo, the student, el estudiante, es nombre común, ¿sí? Y Juan es un nombre propio, ¿sí? Pero ambos son nombres, ¿sí? Ok, ahí estamos. Ahora, el otro es you. Bueno, pero lo vamos a poner en orden de personas, ¿sí? We, he, she, it, y they sería, ¿verdad? Va, ahí están los pronombres. Ah, you me faltó, perdón, discúlpenme. El you me faltó. Vale, lo vamos a hacer un poquito más pequeño aquí para que nos quepa. Ahí está, 24. Ahí está. Sí, hoy sí se ve. Vale, estos son los pronombres personales. ¿Sí? Estos se usan como sujetos también. O sea, el que crea la acción, el que hace la acción, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo, I speak English. Yo hablo inglés. Entonces, yo soy el que creo la acción, ¿sí? We speak English. He speaks English. Right? Ah, permítame. Aquí me equivoqué. Regáleme un segundo. Ok. Aquí lo puse en posición incorrecta. You, he. Sí, perdón. Ahí está. Sí. Porque you es segunda persona, ¿verdad? Aquí está en singular y plural. Oiga, los dos están ahí. Vale. Entonces, estos son los sujetos. Esos son los que crean la acción, ¿sí? Vale. Y entonces, en este grupo, están algunos que son singulares y otros plurales. Por ejemplo, el I. Yo. ¿Cuánto soy yo? Solo soy yo a uno. Singular. ¿Sí? Singular. El we. Nosotros. Nosotros, es plural. Primera persona plural, nosotros, somos varios. Aquí le voy a poner otra vez el you para que no nos confundamos mejor. ¿Va? Y el you, tú, es singular. Solo eres tú. Ah, y tú. El you, como ustedes, porque es el mismo, Juan, ustedes. Plural. ¿Sí? Luego estos tres, he, she, e it, todos son singulares. ¿Sí? Solo es uno. Ella, él y eso. Solo uno. Y el they es plural, ¿sí? Entonces, si quiere, los clasificamos aquí. Vamos a clasificarlos. Los pronombres. Estamos hablando de pronombres hoy, ahorita, ¿sí? Singular en plural. Los pronombres singulares son I, you, tú, he, she, it. Los pronombres plurales son we, you también, pero en plural, ¿sí? En ustedes. Y they. Vamos a separarlo un poquito para que los diferencie. Y they. Le vamos a dar color aquí. Le vamos a dar color para que usted los visualice mejor, ¿sí? Ahí está, ¿ok? Entonces, todos estos pronombres son singulares y todos estos pronombres son plurales. Ahora bien, la confusión es, y creo que por ahí anda su confusión, es que cuando no usamos pronombres, usamos nombres, ¿sí? Y los nombres, como le dije, son nombres propios y nombres comunes. Vaya, vamos a, en lugar de usar estos pronombres, porque recuérdense que los pronombres son la sustitución del nombre, ¿sí? No. Son la sustitución. El concepto, la definición de pronombre es sustitución del nombre, ¿ok? Quiere decir que todos estos que están aquí están sustituyendo a un nombre común o a un nombre propio, ¿sí?
Vamos a poner aquí Juan. Juan es un nombre propio. Proper. ¿Sí? Pongamos otro nombre. María. También es un nombre propio. ¿Ok? Firulais. También Firulais. O vamos a ponerle... Sí, sí, Firulais sería. Firulais. Sí me entiende que es un perrito, ¿verdad? También sí, sí. Un nombre propio. Nombre propio. Ahora bien, en lugar de poner Juan, María y Firulais, podemos poner Juan. En lugar de Juan, he. En lugar de María, she. Y en lugar de Firulais, it. ¿Sí? Quiere decir, Juan, que todos los nombres propios son singulares. ¿Sí? Todos los nombres propios son singulares. Ahora, si yo pongo dos, Juan en María, ahí se convierte en plural porque son dos, aunque sean nombres propios, pero como hay más de uno, se convierte en plural. Son dos personas y podrían ser más. Pedro, pues, agreguemos a Pedro aquí también. Pueden ser más. La cosa es que ya pasa de singular, se pasa a plural, ¿sí? Varios nombres plurales, propios, se pueden convertir en plural. Pero volvamos al singular, ¿sí? Juan siempre sigue un proper name, ¿ok? ¿Estamos claros ahí? Sí, sí, sí. De hecho. Vale, muy bien. Ahora, yo puedo sustituir estos nombres propios por nombres comunes, como the student. El estudiante, ¿sí? La mujer. Solo hay una María, pero mujeres hay un montón, ¿verdad? Woman. Firulais, en lugar de poner Firulais, voy a poner dog. El dog. Es nombre común, ¿verdad? Sí. Ok. Siguen siendo singular, mire. Siguen siendo singular. ¿Sí? Ahora bien, si yo le agrego una S... Ya, plural. Lo convierto en plural. En el caso de la mujer, recuerde que es irregular, entonces le cambio aquí women, de singular a plural. Y aquí también, si le agrego una S, lo cambio de singular a plural. ¿Sí? Ahí tiene usted, la mayoría de eso lo agregamos S, ¿verdad? Ahí tiene usted. Los pronombres en singular y los pronombres en plural. Y ahí tiene usted los nombres propios, singular, porque todos son singular, pero si le agrega otro nombre propio, ya se convierte en plural. Y los nombres comunes cambian de una forma singular a forma plural, ¿sí? Ahora bien, y aquí va lo más difícil, ¿verdad? ¿Cómo saber cuándo le vamos a agregar do o das? ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué ladra el perro? Why? Aquí dejamos el espacio. The dog bark. ¿Por qué ladra el perro? Permítame, aquí me faltó el perro. The dog bark. ¿Por qué ladra el perro? Vaya. El dog podemos sustituirlo por un pronombre. Podemos poner it. ¿Ve? Correcto. Sigue siendo igual. Igual. Podemos poner Firulais. ¿Verdad? El nombre propio. O sea que podemos usar un nombre propio, un nombre común y un pronombre. No. Pero Juan, siempre sigue siendo singular. Siempre sigue siendo singular. Por lo tanto, ¿cuál auxiliar vamos a usar, Juan? ¿El do o el das? Singular es do. No. Das. 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 ¿Ok? Porque como ya dijimos, podemos usar the dog, un nombre común,
podemos usar el pronombre it y podemos usar firulais. ¿Sí? Ahora vámonos al plural. Permitamos a hacer espacio. Why the dogs bark. ¿Por qué los perros ladran? ¿Sí? Ya cambió aquí, mire, ya pasó al plural. Entonces, ¿cuál vamos a usar? ¿El do o el does? Sería do. Do. Muy bien. Porque, permítame, ya me estoy quedando sin carga. Regáleme un segundito, Juan. Aquí ya casi terminamos, pero quiero conectar la carga a la computadora. Regáleme un segundito. Okay, teacher. Estamos ya, ok, ya tenemos carga, ya tenemos el power. Ok, the dogs. Juan, en lugar de dogs, ¿qué pronombre puedo usar aquí? En lugar de perros. En lugar de perros. Ajá, puedo usar I, you, he, she, it, we, you o they. ¿Cuál de estos pronombres puedo usar aquí también? You know, ¿verdad, teacher? ¿Y they? They, correcto. En lugar de perros, los perros, the dogs, puedo usar they. Y uh-huh. mire, siempre sigo usando el do, ¿Sí? Ok, aquí nombre propio no puedo usar porque al menos que use dopa, digamos, firulais y fido. Ahí sí, porque son dos nombres propios, ¿ok? Pero para reducirlo y para no confundirlo más, vamos a dejar aquí arriba dog. Y vamos a dejar aquí abajo the dogs. Los perros, ¿sí? Quiere decir, Juan, que cuando usemos un nombre singular, vamos a usar das. Y cuando usemos plural, vamos a usar el do. Ahí está. Ok, teacher. Sí, es que me había confundido, digamos, en los ejercicios donde decía what time y de ahí en those, your son come home. Algo así. Ah, vaya. Entonces, copiémoslo. What time does, como es uno, mire, tu hijo. Your son come home, decía, creo. Sí. Regresa a casa, sí. Ajá, entonces yo me confundía con el your. Entonces yo pensaba que ya. Ah, era... ya le entendí su duda, sí. No, es que este es posesivo, Juan. Ajá, ahí en de ya. Ah, sí. Pero el sujeto es tu hijo. Ajá, entonces es. Ya le entendí, sí, ya le entendí su duda. Ah, muy bien. Ah, bueno, pero la explicación le sirvió, ¿va? Sí, bastante. Ahí está entonces la respuesta. Your es posesivo, no es tú. ¿Sí? Ah. Ok, muy bien. Y hay otros también, mire. Por ejemplo, her son, his son. Entonces no voy a confundir his con él, porque no, porque este es el posesivo, ¿sí? Sí, ella es de confundido el das, que era de plural, entonces. Ah, por eso... ya le entendí, muy bien. Igual aquí, mire, there, el hijo de ellos, there, pero siempre sigue siendo un solo hijo, mire. Entonces, por eso usamos das. Siempre es un hijo, que sea mi hijo, tu hijo, el hijo de ellos, el hijo de los vecinos, siempre va a ser un solo hijo. Entonces, das. Ok. Qué bien, genial. Ya lo entendí. Ya, hoy sí, va. Ok. Sí. Vaya, antes de terminar, Juan, mi consejo, ¿verdad?, es que vea una película en inglés semanal. Si de verdad quiere aprender inglés, pues, por favor, vea películas en inglés. Una a la semana sería bueno que lo hiciera.
Mi consejo es que vea de muñequitos, de comedia o románticas. Porque es cuando hablan más claro, más lento. Comedias, románticas o muñequitos. ¿Sí? No se le olvide la música también. En YouTube puede encontrar la letra de las canciones. Y también en YouTube puede encontrar audiolibros, audiobooks en inglés. Sí, normalmente uno se pone a escuchar música en inglés y la traducción, el subtítulo, perdón, en español, pero sería bueno. No, pero por favorcito, Juan, en español no. Ajá. No. Usted intente entender la canción en inglés, aunque algunas palabras no las entienda, pero usted en conjunto trate de entender la idea de la canción, ¿sí? Pero en inglés, todo tiene que ser en inglés. ¿Entendido? Sí, okay. Teacher, ahí. ¿Hay alguna pregunta extra, Juan? Solamente eso tenía. Bye. Basta. Ok. Have a good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Okay, bye-bye.